Neki nota bunu seyir, ona kadar mi kedekte bir tesis, bunu ne yaptı? Και έχουμε κερδίσει ήδη μια μάχη δικαστική, αλλά έχουν δικαστήρια μπροστά τους απέναντι, το κράτος απέναντι τους. Είναι ενάντια σε ένα βιομηχανικό πάρκο που είναι στα πλαίσια του διακυβάνου διαδρόμου που θέλει να χωρίσει τον νότο και τον νότιο μεταξικό μεταξύ Ατλαντικού και Ειρηνικού. Έχει και εδώ, αν θέλετε, γιατί είναι πολύ πιο αναλυτικά, έχει μεταφράσεις, θέλετε να πάρετε μετά. Και είναι ο μάλλον των κοινωνικών κυρίως και θα μιλήσουμε για το κοινό. El monte es un sagrado para nosotros, es un monte que nos da vida, que hay mucha vida también de los animales. Pues aquí ahorita estamos a Agencia Puente Madera. Aquí vivimos, aquí nacimos, aquí crecemos, aquí estamos pues. Estamos luchando por nuestra tierra de Pitayal, nuestro terreno de nosotros, de pueblo. Por eso estamos en la lucha. Estamos aquí con todas las compañeras. Estamos luchando con nuestra tierra. No queremos que vaya nuestra tierra a otro lado, para que venga otro que va a mandar a nosotros, para que no entre ratero, que entre el que va a robar a nuestros hijos, que entre. Bueno, no queremos ese todo su cosa acá, pues. El pueblo que está como está bonito, es libre. Libre salimos, libre regresamos, salimos de noche, llegamos, nadie va a hacer algo a nosotros, pues el día que va a llegar ese parque industrial ahí, pues ya va a cambiar de otra forma, por eso gente ya no quiere hacer eso ahí. Venga, la gente su borrego, su ganado, sacar con ella para vender, para el consumo, pues. Se produce el tiempo de camote, el tiempo de las flores. Imagínense si llegara ese parque industrial, mucha contaminación. Y aún ahora hay, imagínense si llega a estar. Ahorita uno lo que hacer es de agua, porque a veces no hay agua. Hay gente, tiempo de que la presa se cierra. Imagínense llegar a mí, ni eso vamos a tener. Ni el costo no va a dar mucho para la gente. En caso de que llegara así, afectaría todo, pero totalmente el pueblo entero. Nosotros como comunidad indígena, que tradicionalmente hemos vivido durante muchos años aquí en esa zona, en esa tierra, hemos utilizado el monte del Pitayal como ahora sí, como una fuente de materia prima para la elaboración de nuestras viviendas, ¿no? Esos pequeños ranchitos que se desconocen aquí en la comunidad, que principalmente esos horcones para la construcción lo extraen de ahí, del monte Pitayal, del mezquite que le dicen, una madera muy fuerte, que era lo que utilizan para elaborar esas cocinas tradicionales, esos ranchitos donde en el interior ponen su, ahora sí, su, lo que es el comiscal, donde elaboran las señoras el totopo. Y para elaborar el totopo necesitamos leña de mezquite, y ahí en el monte del Pitayal ha sido, desde muchos años hasta la actualidad, es el monte del Pitayal el que nos provee de esa madera, del mezquite para elaboración del totopo. Mi nombre es David Hernández Salazar, agente municipal comunitario de aquí, de esta comunidad de Puente Madera, que pertenece a la vía de San Blas Atempa. Puente Madera, una de las 5 agencias de San Blas Atempa que pues se encuentra ahora sí en resistencia y en lucha de la imposición de uno de los polos de desarrollo de esta cuarta transformación del presidente de la República con este proyecto del corredor interoceánico. Una comunidad indígena que ha vivido de tradición y preserva esa tradición
sea, es un modo de vida que ellos quieren continuar, sí, porque al final de cuentas los proyectos, esos proyectos, ¿no? O el corredor interoceánico no va a sacar de pobres a todas las comunidades indígenas, ¿no? Y hay comunidades indígenas que están viviendo en su territorio y quieren seguir viviendo en su territorio. Escoger quién va a ser la agencia municipal. Y todo lo que le que pidió la plata pensa. Y nosotros ahí estamos obedeciendo lo que dice ellos. Ahí vamos, ahí vamos. Pero yo veo un niño de la comunidad de Puente Madera. Ya basta de que ellos van a hacer lo que quieren con nosotros. Ya basta. Nosotros vamos a escoger nuestro agente municipal. Adelante.